¿A alguien más le sorprende el tamaño de ese cohete? ¡Es enorme! Los cohetes son grandes. ¿Sabes cuánto coeficiente balístico requieres para adaptar el arrastre atmosférico? No lo sé. Bueno, es mucho. De ahí el tamaño. ¿Qué se siente saber mucho de algo que a nadie le importa un comino? Por mí, púdrete en tu ignorancia. No es mi problema. ¿Coincidimos? ¡Qué bueno! Son unos capullos los dos. Vale, ¿y ahora? Sí, quizá me haya quejado un poco. O mucho. Gracias, Dave. Pero, en general, este ha sido un tiempo bastante intenso. Resumiendo, 8 sobre 10. Lo volvería a hacer. Cuesta creerlo, pero no ha sido tan malo tenerte al lado. Es bueno oírlo, ¿no? Estúpido. Volvamos. Estás a punto de salir del desierto y no podrás regresar. Toma el otro lado. Acabemos con esto. Ok. Paddock, regresamos al hangar. Creo que todo está listo. Bueno, vámonos. Bert dejó instrucciones. Me pidió que te leyera. Y cito. Entra. Inicia el procedimiento de montaje del cohete. Lanza el cohete y esperemos que estos satélites se comuniquen con el nuestro. Fin de la cita. ¿Esperemos que los satélites se comuniquen? ¿Qué quieres de mí? Apenas si puedo encender una computadora. Presiona el botón. A ver qué pasa. Vaya. Empiezo a entender por qué nunca lanzó el cohete. Culero. Vale. Y ahí lo tenemos, el cohete favorito de todos. Bajemos a la plataforma y accionemos un interruptor. Sí, a ver qué pasa. Vamos. Ojalá que funcione. Paddock, el montaje del cohete. ¡Cuidado! ¡Uy, mierda! ¡Hay un maldito raptor aquí dentro! ¡Hijo de puta! ¡Creo que lo hizo a propósito! ¿A quién le importa? Necesitamos que esa ojiva vuelva a su lugar. ¿En qué momento? Esto no estaba abierto, ¿en qué momento lo abrieron? Ah, me imagino que cuando llegó el cohete. Dio opción a abrirse. Sí, cuando llegó el cohete. Sí, porque hacia aquí creo que se podía bajar menos aquí. Aquí es donde está montado el cohete. ¡Ay, mierda! ¡Volvió el raptor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ahora mismo voy! ¿En serio, amigo? Voy para allá. Ya, destello. Ay, le está partiendo. Llegaré en un momento. ¡Resiste! Ay, esto no me gusta. Para primero.
No. ¡Que alguien me ayude! Ya, destellas. Madre cochinada. Fuera. ¿Dónde está el otro? Ok, ya lo vi. Jack, una descarga. Lanzando granadas de fragmentación. ¡Mierda, me dieron! Fuera. Ay, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Te tengo. Adiós. Ya lo habíamos hecho bien. Vale, creo que ya sé que falló. Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir y estamos aquí nuevamente en la pajarera en el juego de Gears of War. Yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a continuar con la historia. Les platico un poquito de la última vez que nos quedamos aquí porque los raptores nos estuvieron metiendo una paliza. Precisamente porque salen dos raptores y brincan y precisamente con una patadita nos dejan inconscientes. Entonces es muy complicado enfrentarlas y encima estos pelotudos no me levantan como debe de ser. Y pues vale, pues eso es todo. Así que vamos a darle, ¿ok? Bien, vámonos. ¡Ay, mierda! ¡Volvió el rato! ¿En serio? Sí, voy. Acabo... Levántame, acabo de empezar y ya me están dando duro. Todo esto pido. ¡Ay, no! ¡Estoy herido! ¡Vamos! Vale, ahí viene. Carajo, cuando se acercan aquí es cuando empiezan con los problemas. Déjalo ya. Lo siento, amigo. Yo no pienso tragarme tú. Una descarga. ¡Levántame! Si vienes hacia acá probablemente te levantes, mientras no creo. Que salir de aquí. ¡Mierda, me dieron! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Una mierda de sello! ¡Descarga! ¡Quítate ya! ¡Fuera! ¡Vale, me acabo! ¡Cállate, me acabo! ¡Muérete! ¡No! Para lo que quieras. ¡Una bomba! ¡La tengo! ¡Fuera, basura! ¿Dónde hay otro? ¡Me vieron! ¡Está bien aquí! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Mierda! ¡Derribado! ¿En serio? A ver, amigo. Ponen a tu cabeza. ¡Voy para allá! Uy, ¿en serio? No me jodas, no me jodas. Oh, sí. Fuera, amiguito. Bien, nos encargamos de todos. Hay que subir esa torre de lanzamiento y reajustar la ojiva.
¿En serio está sugiriendo eso? Vámonos. Ahora sí, gente. Se viene la fiesta. Jack. Jack, alinea esta cosa. Supongo que va a levantar. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces sube ese cohete. Puedes llevarlo hasta la plataforma de lanzamiento. Vale, supongo que sí. Adiós, Jovis. Muy bien. Cayeron. Bien. Escena de peliculín. Bien, estamos bien. ¿Saben? Para nuestros estándares, esto salió bastante. ¡Mierda! ¡Quítenmelo! Paso. Oh, se dio lejos. ¡Ay, mierda! ¡Oye! ¡Paz! ¡Gracias! Me conmueve tu gratitud, de verdad. ¿En serio? Pero te recuerdo que estoy colgando de un puto tren. ¡Oh, oh sí! ¡Sí! Eso bien. Vale, ahora hacia dónde vamos, me imagino que a la base. Sí, me imagino de regreso. 13, pequeño, capítulo 4, un pequeño paso. Uy, mierda. Algo grande se acerca. Va a haber que defender. Bien, cohete entregado. ¿Ahora qué? Ahora a ponerlo en posición. Manualmente, según parece. Es decir, que hay que encontrar la sala de control. Sí, y comenzar el lanzamiento. Y luego de vuelta a la base. Ay, maldita sea. No me dijeron que estar en este grupo implicaba tanto trabajo. Ok. Bien, vaya. Claramente la URI no diseñó esto con una interfaz Jack en mente. Bien, Jack, adelante. Es tu casa. Se supone que eso es normal, ¿verdad? No por eso es menos raro. Gracias. Vale. Aquí empezamos nosotros. Eso es. Un cohete perfectamente lanzado. Ayúdanos a entender esto. Un momento. Iniciar el lanzamiento. Ah, es posible. Entonces, al carajo ya. ¡Vamos!
¡Hora de irnos! Ok. ¡Vamos por la escotilla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Buena gente, buena Podemos gente. Vamos a hacerlo. Está bien. No, no está bien. Oh, eso no es bueno. ¿Qué diablos es eso? ¡Cuidado! ¿A alguien se le ocurre algo? ¡Mierda! ¡Va a destrozar la plataforma! ¡Estamos atrapados! ¡La tiene que soltar! ¡Ey! ¡Disparemos a los espiráculos! ¿Qué mierda es un espiráculo? ¡A los orificios! ¡Disparen a los orificios! ¡Genial! ¡Hay sanguijuelas en los orificios! ¡No le gustó! ¡Dispárale a otro! ¡Cuidado con las sanguijuelas! ¡Maldita sea! ¡Nos envuelve de nuevo! ¡Los espiráculos! ¡Dispárales cuando se abran! ¡Ahí, denle a la abertura! ¡Ay! Piensa bajar, pero por algún modo tenemos que bajar por acá. Joder, estamos hasta arriba. No, 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 no. ¡Ay, mierda!
es su maldito rostro. ¿Están bien? ¡Sí! ¡Pero estamos bajo los motores! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Atrás! ¡Lenguas! ¡Ahora hay lenguas! ¡Que no se nos acerquen! ¡Estamos aquí con esa cosa! ¡Tenemos que salir! ¡Uy, carajo! Primero, besitos en primera cita, ¿no? Por favor. ¡JD! ¡Disparemos a la lengua! ¡La lengua va a atacar! Oye, besitos en la primera cita, ¿no? Por favor. ¡Disparen a la lengua! ¡Se está retirando! ¡Hora de irnos! ¡Maldita sea! ¡No cantamos victoria! ¡Tirándoselo! Desenfadémoslo más. ¡Descarga! ¡La lengua va a atacar! ¡Viene a Kate! ¡Fuego! ¡Coño! ¡Coño! ¡Pero me asustó! ¡Joder, me asustó! ¡Tiene a Del! ¡No tiene! ¡La lengua! ¡La lengua! No, 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 no. ¡La comes! Gracias. ¡Se está enrollando! Te dije que besitos en la primera cita, no. ¡Mierda! ¡Disparemos a la lengua! ¡Carajo! ¡No quiere! ¡Disparemos a la lengua! Mi carita de triste luego quedó grabada. Pensé que si se nos moría, güey, no mames. Bien. El esquife ahí quedó, no sé si estamos hablando.
suscríbete, comparte este video, ven a ver G's, nos vemos en otro video.